sí dice acción. A partir de ahorita, nuestro primer programa con nuestros alumnos de este ciclo escolar 2016-2017. Muy buenos días, Ricardo Martínez, ¿quién les acompaña? Oigan, regálenos un like, entren a nuestra página de Facebook, ahí nos encuentran como The Gest Media Educativa. Recuerden, darle un like. Y bueno, nos acompañan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número... Más fuerte, que se escuche con ganas. A ver, los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Excelente, muy bien. ¿Y quién nos acompaña? Muy bien, nuevamente Escuela Secundaria Técnica número 6 presente esta mañana en DGSTV. Oigan, chicos, ustedes son de primer grado. A ver, vamos a que nos platiquen qué tan complicado fue este cambio. No fue complicado, fue, digamos que un poco raro estar en otra etapa, en otra escuela, no conocer a nadie en la escuela. O sea que los compañeros que tenías en la primaria, ninguno se quedó en la escuela donde estás. Una niña, pero no me habla bien. No tienen muy buenas relaciones, es muy común, eso casi siempre pasa. Oye, Ruth, ¿y el cambio para ti qué tal fue? Pues fue un poco difícil. Micrófono. ¿Le prestas aquel micro, porfa? Bueno, fue un poco difícil porque mis amigos, pues sí, la verdad ya no estaban, no conocía más que a los que había conocido en el examen. Me gustó mucho la institución, es un gran cambio. Obviamente te tienes que adaptar porque era como nos decía un profesor, son distintos maestros, distintas formas de ser, no es lo mismo, entra uno y sale otro, no es lo mismo que en primaria tienes el mismo maestro que te está apoyando, entonces tienes que como que hacer un lazo un lazo con tus profesores para que, no sé, tengas más confianza y entren en un nuevo rango. Y pues es un poco difícil, aunque te adaptas y haces buenos amigos. Oye, César, ahora vamos contigo. Cuando llegas a la secundaria, bueno, pues la primera semana fue de PAME, ¿estamos de acuerdo? Sí. A ver, dile a la gente que nos está viendo qué es el PAME. Pues el PAME es como un sistema de adaptación para que tú conozcas a amigos, uh-huh, para que conozcas a los profesores, te integres a la escuela y pues no te cueste trabajo adaptarte. Oye, cuando te dijeron que ibas a tener más de 5 profesores, ¿qué pensaste? Pues nada, porque yo en la primaria, mi maestra, la maestra María José, nos dejaba mucha tarea, no sé, nos ponía a trabajar mucho porque íbamos a entrar en una nueva etapa de trabajo y nos acostumbraba para tenerlo ya más avanzado. Y no me costó trabajo. O sea, eso quiere decir que tanto la profesora que tuviste en la primaria, perdón, como el PAME te ayudaron mucho. Sí. Excelente. Ahora vamos con Angie. A ver, Angie, platícanos, ¿qué tal la adaptación? ¿Fue o ha sido complicado? Pues no tan complicado porque me he hecho amiga de muchas personas, bueno, de los que estuvieron en el salón. Ahorita, no sé, como que todos, no nos ha costado de tener buenas amistades, sino que todos los alumnos han tratado de ser transparentes, así con todos. Muy bien, me quedo contigo, Angie. Oye, ¿y cuál es la materia que más te está gustando? A mí la que más me está gustando es la de inglés y la de matemáticas. ¿A ti, César? La de biología. Con el micro, porfa, váyanlo pasando. La de biología, biología y matemáticas. Excelente, muy bien. Ruth. Bueno, a mí es contabilidad, que es nuestro taller. Ya te adelanto. Pues casi todas las materias me gustan porque los maestros son buena onda contigo y te ayudan a superarte en tu día a día, aprendiendo, enseñándote a aprender las cosas que tú necesitas saber o las que te preocupan. Entonces ellos te van impulsando a que vayas tomando confianza y me ha gustado mucho porque los maestros son muy comprensivos. Muy bien, Fernanda, ¿cuál materia es la que te gusta?
A mí me gustó la de administración contable y la de inglés. Excelente. Bueno, me quedo ahora contigo nuevamente, Fer. ¿Qué laboratorio les tocó a ti, Fer? A mí, administración contable. Administración contable. Ruth, vayan pasando. Lo mismo, administración contable. Administración. César. También administración contable. Qué caray. ¿Y a ti también? También. Excelente, muy bien. Oigan, ¿y fue el laboratorio que ustedes escogieron? Sí. ¿Sí? Qué suerte, ¿eh? De verdad, qué suerte que les tocó lo que ustedes quisieron desde un principio. Antes en la primaria tenían el recreo que duraba hasta 40 minutos, ¿no? Sí. 30-40 dependiendo si era si es de jornada ampliada, ¿no? La primaria. Pero acá que son 20 minutos, ¿les da tiempo para el lonche? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí da tiempo? A ver, uno por uno. ¿Qué es lo que les gustaría? ¿Que durara una hora? No, porque tal vez nos aburriríamos mucho. Entonces, con 20 minutos está bien. ¿Sí? ¿Quién dijo que no? Ruth, a ver, ¿por qué no, Ruth? Bueno, pues es que, por ejemplo, sales y lo que te tardas en sacar tu lunch, en comértelo. Bueno, yo soy muy lenta, a veces soy lenta para comer, a veces no, o a veces estoy comiendo y me pongo a platicar con mis amigos y ya no me da tiempo ni de comer, ni de jugar, ni de hablar con mis amigos. Entonces es como que algo, no sé. Hay veces en las que, bueno, sí se me hace muy largo. Por ejemplo, el prefecto de piso pone en acuerdo, entonces procuro comer rápido para poder saltar con los demás, ¿no? Uh-huh. Es una convivencia muy bonita porque vas conociendo a nuevos amigos de otros grados, porque, por ejemplo, llegan distintos alumnos y te preguntan, ¿no? Que tú de qué grado eres y de qué grupo, y que si conoces a fulanito o si conoces a gente. Uh-huh. Y pues sí te sientes mejor porque vas conociendo a nuevas personas que sabes que tal vez sí te puedan ayudar en tu desarrollo. La formación. Oigan, ¿y qué es lo que ustedes esperan de la Escuela Secundaria Técnica número 6? Bueno, pues yo espero que... es una etapa muy bonita, entonces espero que aprenda mucho, aparte de lo que ya he aprendido. Nos ha tocado muy buenos maestros, creo que estoy muy bien con mis maestros. Y pues yo creo que es una de las mejores escuelas que puede haber, porque te ayudan mucho los maestros y te apoyan en tu día a día con las cosas que tienes que hacer. Muy bien, Fernanda. ¿Qué es lo que esperas de la escuela secundaria? Pues no espero nada porque hasta ahorita está muy bien. Te apoyan, te comprenden y están al momento de ahí. Y pues hasta ahorita están bien los maestros y la administración. César. Yo no espero, bueno, espero que me apoyen los maestros en tanto trabajos, materias, participaciones, exámenes, que me apoyen en eso por si me falta alguna tarea, me den chance de entregarla. Excelente, muy bien. Y por último, Angie. Bueno, lo que yo espero de la escuela es de que nos apoyen como lo están haciendo para que nosotros podamos llegar a un nivel más alto y poner el nombre de la escuela en alto. Muy bien. Oigan, ¿y qué les dijo, o mejor dicho, qué les dijeron sus papás ya cuando fue su primer día de clases? Bueno, a mí me dijo que cómo me había ido y que si había hecho nuevos amigos. Yo le dije que sí. Y pues que todos eran muy amables en su persona. Bien, César. Mi mamá primero me preguntó cómo te fue. Le dije que me fue bien, hice nuevos amigos. Ya ve que al principio se portan amables, pero ya cuando los conoces son desastrosos. Pues me gustó. No todos, no todos. Pues, la mayoría. Sí, me fue bien mi primer día de clases. Muy bien, ¿y a ti, Ruth? Bueno, a mí el primer día fue en el PAME, fue donde más me sentí rara porque no conocía a nadie. Y entonces llego y, bueno, salimos y ya me preguntaron que cómo me había ido, ya les dije que bien y les dije a qué prefectos habíamos conocido, a las personas que había conocido y a todas esas personas que, pues sí, que me cayeron bien y todo.
y pues creo que fue algo muy, muy bonito. Muy bien. Fernanda. Bueno, a mí me preguntaron que cómo me había ido, que si había hecho buenos amigos, y le dije que sí, que hasta los maestros te ayudaban, estaban ahí al pendiente. Muy bien, oigan, ¿y qué actividades les dijeron que van a tener en su escuela? Actividades deportivas me refiero. ¿Algún torneo? ¿Ya están ustedes pensando en algo así? No, no nos dijeron nada. No, aún no. A ti, Ruth. Ahorita. Adelante, Ruth. Bueno, nuestra maestra de administración contable, la maestra Leticia Juárez Valencia, nos... Dale un saludito. Sí, la mejor maestra de administración contable. Nos explicó que... Bueno, hace poco, creo que este año, mandaron a unos chicos de segundo a un concurso de pintura de carteles. Entonces, lo que ella está tratando es de que nosotros vayamos desarrollándonos y está viendo qué habilidades son las que nosotros tenemos y cómo es que nosotros nos estamos desarrollando en nuestro día a día para ver para qué somos buenos realmente. Entonces, sí nos platicó que hay distintos talleres, como el que dijeron ahorita de pintura, y hay distintos talleres de matemáticas, o sea, son distintas preguntas, son concursos de todos estos temas, y creo que sí sería algo muy interesante. Muy bien, oigan chicos, ¿ustedes se imaginaron en algún momento que iba a ser de cierta manera complicado el cambio de la primaria a la secundaria? Pues yo la verdad lo tomé muy a la ligera, dije, bueno, voy a hacer amigos fácilmente, pero llegas a la escuela y si eres de otra escuela que ni siquiera conoces a nadie o sabes de nada, pues sí te sientes raro. Por ejemplo, yo venía de la Miguel F. Martínez, entonces no conocía a nadie de por acá. Porque ¿en dónde está tu primaria? Está en Escandón, al lado del Parque Morelos, algo así. Está entre Patriotismo... Está en la calle de Comercio. ¿Y ahora en dónde está la secundaria técnica número 6? Está, la verdad no sé su dirección, enfrente, sí, ¿no? Frente es que la... 6 años en la primaria, bueno, pues sí, lógicamente se iba a aprender la dirección y ahora pues... Está frente a la biblioteca de la ciudad. Exactamente. Y ahí donde los domingos bailan danzón. Sí, y es algo bonito cuando ya conoces a alguien. Por ejemplo, César, yo... La verdad no conocía a nadie y fui conociendo a distintos compañeros, a mis amigos del PAME, nos fuimos haciendo amigos, fuimos aprendiendo cada quien de la vida de la otra persona y fuimos aprendiendo cómo tratar a esas personas, lo que tenían de importante, los que les gustaba, lo que no les gustaba. Entonces es un cambio, pero también a veces los cambios son para bien, no solo para mal. ¿Alguna de las asignaturas se les ha hecho complicada? A mí sí, una, matemáticas. Bueno, matemáticas, yo creo que a todos. A ti, Fernanda. Igual, matemáticas. Matemáticas. Sí. ¿Cuál es la que más te gusta? A mí. Ya me habías dicho, la sí, de... Administración contable. César, ¿cuál es una que te cueste un poquito de trabajo? Pues para mí es geografía, un poquito trabajo. Sí, eso de los países. Lo de las escalas. Ajá. Me cuesta trabajo memorizármelo. Sí, por supuesto. A ti, Angie. Bueno, a mí la que se me complica igual es la de geografía, sí. ¿Y qué creen ustedes que puedan hacer para que no les cueste un poquito de trabajo y que sea, pues no tan divertida o que les guste tanto como las matemáticas, en este caso a César? ¿Qué creen que puedan hacer? Pues ponerle un poco más de interés a la materia y también esforzarme en todos los conocimientos que nos están dando los profesores. César, ¿tu opinión? De... ¿Mi materia? Uh-huh. Pues yo estudiaría, le pasaría los libros para no reprobar mis materias, no sé, yo estudiaría para poder superarme en esa materia. Muy bien, Ruth. Bueno, la verdad es que sí soy buena en matemáticas, pero a veces me confundo en ciertos procesos o en ciertas cosas que tú dices, bueno, están fáciles, las viste, ¿no? Pero después de tantas cosas que ves... se te hace un poco difícil lo que ya viste, entonces es un poco complicado. Matemáticas me gusta mucho, pero es una materia que sí a veces se me complica porque, no sé, a veces, por ejemplo, te ponen
el profesor Rafael nos está poniendo a repasar lo básico para que ya de lo básico partamos a las clases normales. Pero a veces hay cosas que tú dices, bueno, qué bueno que el profesor los está repasando, porque dices, ay, esto ya se me había olvidado, o esto ya no lo comprendía muy bien, o tal vez a veces por miedo o por pena te quedas callado en la primaria y ya no se lo preguntas a tus profesores. Fíjate que una de las mejores opciones que podría, una, no estoy diciendo que sea la mejor, que podrían ustedes hacer cuando se les complique alguna asignatura, siempre hay un compañero que es muy bueno en esa clase. Sí. Entonces es más fácil que nosotros tengamos más confianza con un compañero que con el profesor. No estoy diciendo que al profesor no le vayamos a tener confianza, ¿okay? Pero sí es importante que nosotros nos acerquemos con el compañero y con toda la confianza del mundo, porque nos hablamos de la misma manera, le preguntemos, oye, ¿tú entendiste esto? No, pues que sí, ¿me lo puedes explicar, por favor? Sí. Y sería mejor. Sí, de hecho, ¿no lo creen? Luego cuando estás en la clase identificas y dices, ah, este compañero sabe de matemáticas, él me podría ayudar. Aunque también es importante que tú tengas un lazo de confianza con tu maestro. Por supuesto. Porque, por ejemplo, no sé, el compañero no va y no tienes confianza en nadie más y está solamente el maestro, pues obviamente le vas a preguntar a tu maestro. Y es bueno tener la misma confianza en el compañero y en el maestro, porque así te puedes impulsar de doble manera y ya no se te dificulta tanto. Bien, bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos. No sin antes, hoy sí lo voy a hacer nada más porque es el primer programa. Chicos, envíen saludos a quien ustedes gusten. Vamos a comenzar con Fernanda. Yo le envío saludos a Rocío Sandré Rodríguez y abrazos. Muy bien. Bueno, yo a todos los chicos de la primaria Miguel F. Martínez, si se puede, chavos, no está tan difícil pasar los años. Y a los de primero E de la Escuela Secundaria Técnica número 6, el mejor salón que puede haber de todos los que... Del mundo mundial. Sí, de todos, pues no del mundo mundial, pero sí de toda la escuela, todos los del E y a los maestros, a la maestra Leticia, a la maestra de biología, a la de geografía, a la maestra de español, al profe de matemáticas, y espero y poder mejorar en su materia, porque tal vez no sé, me siento incapaz en su materia, y pues a los demás maestros, a la maestra de arte, de contabilidad, y pues a todos mis amigos que tengo en la secundaria. Muy bien, César. Yo le envío saludos a la maestra de biología, a la maestra de contabilidad, a la maestra de geografía, al maestro de español, a la maestra de matemáticas, que me han apoyado. También le mando saludos a mis amigos de la primaria, a mi maestra María José Orozco Rivera, que gracias por ayudarme para que no se me haga tan difícil la secundaria. Muy bien, adelante Angie. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi antigua escuela, es La Gota de Leche, también a la directora, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanitas y a los de mi antiguo grupo, los del primero C. Muy bien, yo creo que a tus compañeros se les olvidó mandarles saludos a sus papás, pero están presentes, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos, este es el primer programa de este ciclo escolar 2016-2017 y estuvieron con nosotros los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 6. A ver nuevamente, los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 6. Excelente, muy bien. Bueno, pues ya nos vamos, no se despeguen porque díganme qué programa continúa. Entre telones con nuestro compañero Memo, así que no se vayan, vamos a continuar con Entre telones. Continuamos completamente en vivo a través de DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Oigan, nuestro número en el estudio es el 6387-1126. Nuevamente, 6387-1126. Y no se les olvide darnos un like en nuestra página de Facebook. Ahí aparecemos como DGEST Media Educativa. Oigan, de verdad, entren a nuestro Facebook. Ahí tenemos todo lo que estamos haciendo. Recuerden que este ciclo escolar de DGEST Media se renueva para ustedes. Nos vamos. Soy Ricardo Martínez. Y que tengan un excelente día. Perdón, antes de irme, quiero dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar
este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Ahora sí, nos vamos. Excelente día. Continúa Entre Telones. Gracias, chicos. Gracias.